Gloria a Dios, aleluya. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición estar una vez más aquí con ustedes. Es una bendición compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Que cada día dice la palabra de Él, que son nuevas sus misericordias. Y hoy estamos en un nuevo ángulo. Está conmigo mi hermana Fabiola y mi hermana Sonia. Y quiero que salude mi hermana Fabiola a la cámara, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Estamos contentas de estar aquí, ¿verdad? En una enseñanza bíblica más. Espero que se conecte mucha gente para que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Y también mi hermana Sonia. El Señor les bendiga, amados hermanos. Esperamos que sea de bendición para ustedes lo que traemos el día de hoy. Y vamos a darle gracias a Dios por otro nuevo día que Él nos dio de vida. Estamos agradecidos con Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Y esperando que sea así en la vida de ustedes también. El Señor les bendiga. Amén. Levantemos oración al Padre. Padre, te damos muchas gracias por las bendiciones que nos das cada día. Estamos muy agradecidos, Señor. Queremos hoy hablar tu palabra y exponer de la misma, Señor. Usa nuestra vida para la gloria de tu nombre, Padre. Que lo que digamos nosotros sea de edificación para mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. Estábamos viendo el orden de la mar y amén. Estábamos viendo que lo primero es a Dios, es un amor ágape. Lo segundo es a sí mismo, un amor agapao. Lo tercero es al cónyuge y ese es un amor filantros. Ahí usted lo puede ver, yo solo lo estoy leyendo. El cuarto, lo voy a poner chequecito ahí para que usted lo vaya viendo. Cuarto es a los hijos, filotecnos, es el 5388. A los padres es filostargos, es el 5387. Y congregacional, Filadelfia, 5360. Ese es el original que quiere decir la verdad, cada versículo que hemos visto. Y entonces, aquí con mis hermanas estábamos hablando de amor a los padres. Un resumen nomás. Y estábamos hablando del amor a los padres. Y entonces, no nos enfocamos tanto en Efesios 4:11. Quiero yo que busquemos Efesios 4:11. Dice la palabra del Señor, creo que es Efesios 6:1. Es que estaba pensando en los apóstoles. Pero aquí dice la palabra del Señor en Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, voy a leer el 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Fíjese. Entonces, el primer versículo dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Primero, padre del alma, padre del cuerpo y padre del espíritu. Tres padres. Y dice que tenemos que honrarlos. Amén. Y en el segundo, 6:2, ahí entonces ya nos especifica cómo es honrar a nuestros padres. Porque cuando hablamos de padres, hablamos de padre y madre. Amén. Pero entonces tendríamos que tener padre y madre en los otros. Si tenemos padre y madre en nuestro cuerpo, nuestro padre se llama así. Humanamente. Humanamente, y nuestra madre también. Entonces, tenemos que tener papá del alma y mamá del alma. Y eso ya lo expliqué el domingo pasado. Amén. Entonces, no sé si quieran aportar algo ustedes, hermanas, hoy en este tema que vamos a medio repasar para pasar al amor Filadelfia. Pues a mí me agrada mucho hablar sobre eso porque en lo secular siempre nosotros estamos acostumbrados a honrar a la madre principalmente, pero hemos aprendido ahora en base a la palabra que es primero el padre. Y si nosotros hacemos en el orden correcto las cosas, eso nos trae mucha bendición. Si nosotros honramos primero a nuestro padre, después a nuestra madre. Pero tenemos que hacer a ambos, y no es como nos enseña nuestro pastor, que no es algo, como se dice, que nos pongan una palomita, porque si estamos honrando al padre, a nuestro padre, y por acá descuidamos o somos malos con nuestra mamá,
de nada nos sirvió honrar a uno. O sea, que tenemos que ser, ¿cómo se dice? Como, pues, en igual manera. Amar por igual, amar por igual manera. Sí, así Y este no es un, no es un, ¿cómo le dijera yo? Si queremos. Sí. Ese es un mandamiento, un es una orden. Como dicen allá en Guate, las órdenes no se discuten, sino se cumplen. ¿Quería aportar algo, hermana Sonia? No, y es, eso es así. Y siempre hemos estado diciendo lo mismo y lo volvemos a repetir, que la honra depende de nosotros los padres, qué honra queremos que nuestros hijos nos den, porque si nosotros honramos a nuestros padres terrenales, también nuestros hijos nos van a honrar a nosotros. Pero si no lo hicimos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros no hicimos también, porque hay muchas personas, como estábamos diciendo el viernes pasado, que hablan mal de sus papás. Entonces esa no es una orden, pero como yo decía, que la que educa y cría a los hijos es la mujer, entonces es un gran peso que nosotras cargamos, y de nosotros va a depender cómo van a honrar nuestros hijos a su papá, porque a veces les hablamos mal del papá y estamos haciendo un mal. Entonces eso, de eso no se agrada al Señor. Sí, y ahora, ¿cómo honrar a los padres espirituales, digamos, al padre espiritual, el padre de nuestro espíritu, que es Dios? Sí. Yo voy a poner un ejemplo y ustedes tal vez analicen qué ejemplo quieren poner, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que honrar a Dios también. Y una forma de honrar a Dios dice que tenemos que honrarle a Dios con nuestra vida, nuestra actitud, nuestra conducta. Estamos honrando a Dios. Si somos llamados hijos de Dios, o comúnmente como nos llaman cristianos, tendríamos que actuar como lo que somos, ¿verdad? Y para honrar a Dios. Ahora, también hay diferentes formas de honrar, como al Padre. Hay diferentes formas de honrarlo, como económicamente también. Entonces, pero a Dios, mucha gente dice, ¿cómo le voy a honrar a Dios económicamente? Entonces es donde vamos a Malaquías 3:10, donde dice que tenemos que honrar con lo que Dios nos da, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahí es un otro grave problema, porque mire, queremos que nos vaya bien, porque aquí la promesa, como dice la hermana Mirna en una canción que me gusta, la promesa ya fue hecha. La promesa ya está. Sí. O sea, como le dijera yo, es como yo tengo sed. Aquí está el agua. Sí. Si yo quiero la tomo y si no, no. Pero si yo me aguanto la sed, es porque quiero. Sí. Es opcional. Como sí, porque agua hay. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde estoy? Tendría que destaparlo. Es estar actuando. Sí. Y tomarla. Ahora Dios dice, para que te vaya bien tienes que honrar a tu papá y a tu mamá. Sí. Es una actitud, nuestros hechos hablan. Amén. Y no solo a papá que nos engendró, sino también a Dios. Sí, así es. Pero también hay otro padre que no mucho les gusta que lo nombremos, que es el padre del alma. Sí. Y ahí es donde nos metemos un poquito más en problema también, porque la gente piensa que entonces el pastor quiere vivir de lo que los hermanos o las ovejas. Las ovejas, okay. Porque es que no se puede, me dice, voy a tener un poquito más ahí, no se puede honrar a Dios, no se puede honrar al pastor si no se es hijo. Exacto. Una oveja no puede honrar al pastor. Así es. Porque es oveja. Uh-huh. Pero la oveja que pasó de estado de oveja a hijo ya comienza a honrar al pastor. Ayúdenme. Sí, así es. Porque, como dicen, el que no ha conocido realmente al Señor no tiene amor para sus padres. Uh-huh. Porque si no honras al Señor primero, como dice usted, si no honramos a Dios principalmente, como lo dicen los mandamientos, mucho menos vamos a honrar a los que están aquí con nosotros, que los podemos mirar, como usted decía la última vez. Uh-huh. A mí me gustó mucho y aprendo, porque digo, eso nosotros como verdaderos cristianos nacidos de nuevo, tenemos que demostrar el amor que Dios nos ha dado. Y empezando, ¿por quiénes? Por nuestros padres. Uh-huh. Porque como decía la última vez, usted nos dijo, dice, mucha gente dice que ama a sus amigos y eso, pero odian a sus padres. Entonces ese no es amor, no. El que realmente ama y honra a los padres con todo su corazón, o quizás como usted dice, no tiene más que para dos aguas, pero a veces prefieres darle a tus padres primero. Sí. Dios te provee de todo, porque mira tu corazón,
con qué actitud nosotros lo hacemos. Eso sí. Es lo que tiene que ver mucho también, con qué actitud nosotros lo hacemos. Porque si honramos a Dios, ok, sí, y como ahorita a veces viene la enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Nos da la enseñanza el pastor por medio de la predicación y nosotros decimos, no, oh, ok, entonces ya no, lo voy a hacer porque me está diciendo. Uh-huh. Es como nuestros hijos, le dices, ve y tiende tu cama y no lo hacen. Y ya lo hacen porque uno los manda, pero no lo hacen porque les haya nacido su corazón. Y hay otros hijos que sí lo hacen porque dicen, oh, voy a hacerlo porque yo miro cómo mi mamá llega cansada o mi papá trabaja mucho. Es la actitud que uno tiene dentro de su corazón. Así es. No sé si quiere aportar algo, hermana Sonia. Pues nos quedamos en el mismo tema. Sí, no, pero es que estamos repasando. No, porque solo nos hemos enfocado más en el Padre. Sí, en el Padre que nos engendró, pero no nos hemos enfocado en Dios. Sí. Ni en el pastor en este caso. Sí. Porque es que, como le dijera yo, eso es. Porque es que yo quiero que me vaya bien. Sí. Yo quiero que me vaya bien. Si usted me pregunta cómo quiere que me vaya, yo digo, quiero que me vaya bien. Y entonces Dios dice, yo también quiero que te vaya bien, Ángel. Y tu pastor se llama Luis Ponce, que sería tu padre espiritual. Amén. ¿Lo honras? Dios también es tu padre. ¿Lo honras? Santo. Es que... Porque es que no solo nos quedamos con una honra. Amén. Solo nos quedamos por ejemplo, solo me quedo yo con que yo fui buen hijo, digamos, aunque buen hijo no fui, sinceramente. Pero voy a ponerlo así. Me quedo, es que yo fui buen hijo, mi mamá me bendijo y mi papá también, gloria a Dios. Amén. Pero ya recibiste una bendición sacerdotal, ese es el otro hay que problema. Cumplir los mandamientos, y eso dice aquí en Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esa palabra no la puedo gravosos. Entonces, son mandamientos de lo que estamos hablando, de cómo vamos a honrar a nuestro Padre, porque pues nuestro Padre de nosotros, ahora la iglesia que nosotros vamos, pues es el pastor. Sí, y también pues el apóstol Luis y el apóstol Sergio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los honramos nosotros a ellos? Si honramos a Dios en obediencia, los vamos a honrar a él. Pero si no los honramos a ellos, yo estaba leyendo que dice que si no honras a tu pastor, ¿cómo vas a decir que amas a Dios o amas a tu prójimo? Si no honras al que ves, entonces no se puede honrar si no hay amor. Como la actividad que tuvimos por nuestro aniversario, fue una honra que le hicimos al apóstol. Amén. Tratarlo bien, con excelencia. Y él, uno se siente halagado, amado. Sí. Y eso Dios lo ve con agrado. Amén. Y entonces la consecuencia de eso es que le va a ir bien a uno. Sí, amén. Y mire qué dice, y le va a tener uno larga vida. Oh, es que eso es glorioso. Y lo que menos hay hoy en día es larga vida. Porque nosotros ya a nuestra corta edad ya estamos... A veces queriendo irnos, despidiéndonos. Y Dios dice, no te preocupes, porque dice, cuando uno cree en las promesas, y Dios, cuando le habla a Dios, mira, yo creo, Dios dice, no me has honrado como merezco, y yo creo que nunca lo vamos a honrar como Él se merece, porque Él es Dios. Sí, así es. Pero tratamos de honrarlo. Ahora, nuestros padres, igual tal vez ellos a veces sí lo honramos, a veces no, pero hay que tratar, igual a nuestros pastores, hay que tratar de honrarlos. Amén. Yo estaba así. Es que yo estaba estudiando cómo amar a nuestro pastor, porque si amamos a Dios, primero tenemos que amar a nuestro pastor. ¿Y cómo dice agradar, darle a algo, no de comer, sino un grato o algo, una palabra grata al pastor? Estaba yo escuchando, dice que si usted dice que ama al pastor, tiene que amar a su esposa del pastor. Es algo el que el pastor se va a sentir, dice que el hombre más feliz, si él está amando a un pueblo y el pueblo lo va a amar a él, pero también tiene que amarle a él y amar a sus hijos, porque él, por estar estudiando la palabra, dedicar tiempo para darnos buena palabra a nosotros, a veces descuida a sus hijos. No es tu caso, pero sí te enfocas mucho en la palabra. Entonces, si nosotros decimos amor, lo amamos a su esposa, amamos a sus hijos,
amamos la palabra que usted nos trae. Cuando el servicio terminara fuera, lo primero que nosotros le dijéramos al pastor, dice que, pero que salga de nuestro corazón un amor verdadero y no palabras así, porque si usted dice una palabra y no la siente, vamos a entregar cuentas con Dios. Y a veces dice que Dios trata con nosotros al instante, más si se trata de su hijo. Yo estuve leyendo un poco cómo amar a nuestro pastor y dice que hay muchas formas de amarlo como eso. Que lo principal que él va a esforzarse y sentirse bien en todo momento es que nosotros amemos a su esposa, amemos a su hija, a sus hijos, amemos la palabra que él nos da. Amén, eso es lindo. Sí. Hermana Fabiola. Pues también tiene que ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Hacia, como usted dice, hacia él, y también hacia el testimonio que demos, porque nosotros lo estamos honrando también con cómo caminamos afuera, cómo somos, cómo hablamos de la iglesia, de la casa del Señor, cómo Él nos da, nos enseña a dar un buen testimonio. Estamos representándolo a Él. Amén. Y representando a su esposa. Como mujeres, pues como somos un matrimonio, tenemos los que son casados, ¿verdad? Dando que la pastora nos da un consejo, pues bueno, que seamos hacendosas. A veces, no sé, cada quien por separado, ¿verdad? Nos platica cosas que nos edifica, que nosotros decimos, oh, sí, voy a hacer esto. O a veces yo la miro que cocina algo, o es, oh, ¿cómo lo hizo? Porque yo no sé, ¿verdad? Y me dice, y a pesar de todo, digo, ay, santo, ¿cómo lo hizo? Yo no sabía. Y aprendo yo. Son cosas que a lo mejor a la gente a veces dice, ah, eso es insignificante, esto no. A veces piensan que es mínimo, pero a uno lo edifica en su vida y en su matrimonio. Y por parte de mi esposo, pues a veces yo pienso que es algo que lo halaga a él, porque si le gusta esa comida, le sabe diferente quizás, que a veces uno cocina lo mismo, lo cotidiano, y llegas a cocinar algo diferente, hasta ellos salen bendecidos, ¿verdad? A través de un buen consejo. Con la conducta de verdad de la esposa, del que en este caso sería mi esposa. Así es. Pero es bueno, es que tenemos que reconocer algo igual, que la esposa del pastor, si tiene un llamado pastoral, es glorioso. Sí, amén. Pero si no tiene un llamado, su identidad no cambia, porque sería ser madre. Sí. Sí, porque el pastor, y ese tenemos que ver. Por eso también tenemos que ver dónde nos congregamos, en dónde estamos congregándonos, porque hay pastores que ya tienen no solo una madre le dan a sus congregantes, sino están con una, con otra, y con otra, y con otra. Y a fin de tanto los congregantes no saben a quién llamar pastora o llamar madre. Porque hay mucha gente que no... Y lo más tremendo... que hay gente que sigue a diferentes tipos de personas así. Entonces, el consejo es honrar a nuestros padres, honrar a Dios, honrar a mi papá que me engendró y a mi mamá, honrar a mis pastores como padres, pero para hacer eso tendría que pasar de oveja a hijo. Sí. Porque si va a ser oveja, solo va a ser un oyente. Pero si va a ser hijo, eso es otra. Y recuerde que la bendición, bueno, ahí me tendría que meter en problemas, porque la bendición es para los hijos, no es para otras clases de personas. Y eso es lo que he mirado en los casos, como usted dice, me entra a veces un poquito la curiosidad, porque yo miro cómo a veces hay hermanos que, pues, como usted dice, no reconocen, porque no lo llaman con respeto. Yo pienso que es pastora, aunque muchos piensan, ah, hola hermana. No, hermana es como mi hermana Sonia, somos juntas, estamos creciendo en el mismo palabra al mismo tiempo. Pero si Dios ya nombró a alguien pastor, es lógicamente que yo pienso que su ayuda idónea es la pastora. Sí. Y uno tiene que tratar con respeto, yo pienso, a nuestros pastores siempre. Y yo miro que a veces, claro que, como usted dice, hay diferente, ¿cómo se dice?, los que son hijos y los que son oveja. Pero ¿por qué? Por respeto, yo pienso que
todos debemos de decir pastora por respeto o sí, dar ese privilegio que Dios les ha dado a ustedes como pastores, porque es un privilegio, ¿verdad? Pero también sí, nosotros, ese es un respeto, porque yo no puedo decirle hermana, pues eso pues sí, pero es como es un proceso. Sí. Como por lo menos nosotros que nos conocemos, digamos, y por lo menos usted sí, es mi hermana, y usted es mi hermana también, las dos son mis hermanas, pero una es mi hermana en la carne, sí, y la otra es mi hermana. Pero debería, nosotros como pastores aceptamos a veces hasta sí, por nuestro nombre, pero sí, como nosotros allá en Guatemala, se recuerda cómo le decíamos a nuestro pastor, hermano Tonito. Uh-huh. Que Dios bendiga al hermano Tonito, se nos va a ver algún día. Pero no es que nosotros no nos respetemos, no lo valorábamos, no como valoramos pastor. Porque a veces hay gente que, como dice mi apóstol, fíjese que él tuvo su apóstol que se llamaba Otoniel Ríos Paredes. Oh. Cuando el apóstol Otto estaba vivo, le decía papito, papito. Oh. Y ahora que falleció, que durmió en los brazos del Señor, en el 98 creo que fue, los que le decían papito, papito, ahora ya no creen en el velo. Ya no creen en varias cosas. Uh-huh. Entonces, y los que no le dijeron nunca papito, papito, son los que siguen fiel en la doctrina que el padre le dio. O sea, a veces el reconocimiento no, uh-huh, a veces no es tanto que le digan, sino es reconocer, ¿verdad? Amén. Reconocer. Uh-huh. Pero no es que no me reconozcan como lo que soy, sino porque es un, ya nos conocemos. Es una forma de hablar con cariño. Sí. Porque pues yo he visto muchas personas y hasta yo misma, pues en la iglesia tratamos, bueno, yo ya no trato porque ya Dios ha hecho la obra en mi vida, ya el pastor o la pastora. Pero sí, cuando salimos o estamos aquí con ellos, pues yo a mi cuñada ni su nombre le digo, nada más le hablo y a él pues le digo hello. pero en la iglesia ya gracias a Dios, Dios ha puesto sí, en mi corazón de tener y valorar lo que Él es para mí. No importa que Él es mi hermano y es el menor de todos, sí, pero hay un respeto de mí hacia Él y de mis hijos hacia Él también. Y como dice Él, todo va a ser un proceso porque muchos, ellos son muy jóvenes, mi cuñada está muy joven y muchos también de las señoritas, Ana, Anita. Entonces, pero van a ir aprendiendo a través del tiempo, depende cómo vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir creciendo en respetar también a nuestro, a nuestro pastor, y dice que pues esa no solo es para nosotros, es para toda la iglesia, y la iglesia tiene que ser sabia para poder edificar y para poder honrar a sus pastores. Sí, exacto, lo que me dijo ahorita usted es muy importante. Esta enseñanza que Dios nos da no solo es Ebenecer, es para toda la iglesia. Amén. El que tiene oportunidad de congregarse en una iglesia y tiene un pastor, el consejo es que lo tome como un padre. Sí, amén. Un padre, pero ¿sabe qué pasa a veces, hombre? Es que a veces los padres no son como buenos padres. No, los decepcionan a veces a los congregantes. Porque todo marcha bien y cuando viene el que cometen adulterio, yo no sé qué pecados, y entonces ya les cuesta nombrar padre a alguien más porque fueron dañados. Y por eso es que muchas de las personas, muchos se alejan de lo que es la palabra de Dios, pero por una persona ellos se alejan de lo grandioso de lo que vamos a tener con el Señor en el encuentro que vamos a tener con Él, por un padre que fue mal padre con sus hijos, no dio buena enseñanza, no dio buena doctrina, no dio buen ejemplo a seguir, porque un pastor lo primero que tiene que hacer es dar un buen ejemplo de cómo él vive, cómo él está y cómo trata de ser. Sí, hombre, y eso es lo que cuesta ver ser bueno. Pero con la ayuda de Dios ahí vamos adelante nosotros. Es un consejo, hermano, si todavía tiene viva su papá, ¡hónrelo! Si todavía está vivo su viejito, ¡hónrelo! Yo siempre digo esto, no importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Porque hay gente que dice, cuando tenga $1,000, entonces sí le voy a mandar. Les va a ser difícil que tenga, porque si no le puedes mandar cuando tiene 100, no le vas a poder mandar cuando tenga los 1,000. Sí. No se puede así, pero si le comienza a honrar con lo poco, eso es lo que dice la Biblia, en lo poco fuiste bien. Yo no mucho. Lo mucho te pondré. Hermana Fabiola. Pues, como ustedes dicen, a mí me agrada escuchar a veces
con todo lo que, un poquito de lo que hablan, y pienso que a veces nosotros empezamos a tomarnos el papel que no debemos de hacer juzgando a los pastores, ¿verdad? Y pienso que nosotros debemos de mirar lo bueno que siempre han hecho por nosotros, sí, en cada tiempo, porque sí, en cada tiempo nosotros tenemos una enseñanza nueva, y como usted dice, es como en un matrimonio, a veces uno mira los defectos malos, pero no mira los las atribuciones, lo que ha hecho por ti. Entonces nosotros hay que aprender a que en su tiempo nos edificaron, sí, y nos bendijeron, y eso nos ayudó a crecer, a dar un paso. Es por tiempos que el Señor nos va enseñando, y de eso agarrarlo como bendición, ¿verdad? Es muy, muy bueno lo que usted dijo, porque es que es otro, tenemos, sí, que explicarlo también. A veces no es hablar mal, sino es que hablar lo que es real. Lo que es, y la gente piensa que hablar mal es hablar lo que es real. Sí. Y en realidad no es que uno esté hablando mal, sino está hablando, sí, lo que real. Es correcto. Hablar mal sería inventar, ¿verdad? Sí. Algo que uno inventa y que no es cierto. Quiero leer Romanos 12:9. Uh-huh. Dice la palabra del Señor: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. Mire cómo tiene que ser afectuoso unos con otros, con amor fraternal, con honra. Daos preferencia unos a otros. No seas perezosos en lo que requiere diligencia. Ahí ya es otro versículo. Pero mire, ¿qué dice aquí? Que ser afectuosos unos con otros, con amor fraternal. Yo lo tengo un poquito diferente. A ver, ¿cómo dice su versión, hermano? Y bonito, dice: el amor sea sin fingimiento. Ajá. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En el 10. Sí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sí, eso. Entonces, mire cómo tiene que ser nuestro amor, sin hipocresía. Así es. Si no, es un amor sincero, un amor que no, como le dijera yo, que no ser, como por lo menos decirle, le amo a usted, y ya mañana ya no. Falso, le amo. Es lo que dije de un principio, que no hay que decir te amo no sintiéndolo uno. Mejor Dios le bendiga, o cómo está, o qué gusto verla, o no decirle le amo, porque la palabra amor es algo bien fuerte, y si usted dice te amo o con mucho amor las cosas y no lo siente, es algo muy complicado, porque es algo, es muy fuerte la palabra, es uno ser hipócrita. Es como yo comentaba una vez con mi hija, a veces uno tiene que aprender en la iglesia a saber sobrellevarnos unos con otros, porque a veces quizás no tuviste un buen día y contestaste mal, y la hermana o el hermano piensa que porque contestaste mal por grosera, quizás no fue tu buen día. Aprender al otro día, le digo, así como tu hermana, a veces te contesta fuerte, dice, ay, ¿cómo me contesta? Y te molesta, yo le dije. Entonces, así es, igual en la iglesia uno aprende a que, ¿sabes qué? Ya, y luego te vuelves a mirar con la hermana, ¿sabes qué? Yo me siento mal a veces, digo, quizás vengo cansada y vengo con mi cara, no sé, apachurrada, le digo, y la hermana piensa, está enojada. No, yo a veces vengo bien cansada y llego a la casa del Señor porque mi alma lo necesita, me siento ansiosa y ya llego ya cansada, pero ahí se te quita el cansancio. Sí, eso es otra cosa, sí, también, de que debemos tener un dominio propio. Tenemos que dominar nuestro carácter. Sí. Tenemos que aprender, sí, de lo que dice la Biblia, de aprender a llevar nuestro dominio, porque nuestro cuerpo nos dice, o nuestra alma, nuestra boca, nuestra mente, en un instante. Pero si nosotros podemos dominarlo al instante, y igual si pasa algo, uno dice cosas y al instante, oh, sorry, o lo siento mucho, no fue mi intención, sí, así es. Pero tener un dominio propio, eso es muy bueno. Ahí ya nos estamos metiendo, ya nos estamos metiendo el amor Filadelfia. Sí, verdad. Porque ya estamos hablando de los hermanos. Sí. Ajá, pero sí. Entonces el amor a los padres tenemos que, es filostargos, es el amor, amén, a los padres. Amén. Amemos a nuestros papás, hermano. Hay personas que dicen, no, es que usted no sabe cómo fue, sí, conmigo de niño. Y yo le voy a decir, yo no sé, pero Dios sí lo sabe.
Y Dios lo que quiere es que usted lo ame con amor verdadero. Sí, amén. Y que no sea, como le dijera, fingido el amor, sino que ame a sus papás. Ámelos ahora sí, que los tiene. Ya cuando están, ya para qué les escriben en el Facebook o en todo lugar si ya no se puede. Sí, hasta publican fotos y todo. Y él lo que estaba viendo, pues, que dice cuántas fotos, lo que estabas diciendo ayer, de que publican una foto y dónde se quedó la familia. Sí, es verdad. Amadores de sí mismos. Hay que publicar cuando estén en vida, porque ya cuando están muertos, ¿cómo van a saber que uno está haciendo algo por ellos? O solo Dios sabe qué es lo que uno siente cuando uno ya está ya muerto, ha partido de acá. En Efesios 5:1-2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofreced y sacrificio a Dios en olor fragante. Era lo que yo estaba hablando hace ratito, que todo lo que debemos hacer que sea con agrado, como con olor, como cuando decíamos en otro tema, como para cuando cocinamos algo, que sea algo delicioso lo que vamos a hacer, lo que vamos a dar. No necesitamos, como decía el pastor, tener $1,000 con $100, $50. Papá, tenga, váyase a comer, disfrute una comida. Bueno, no puede ir, haga algo de comer en la casa, o qué es lo que usted necesita, cómprese unos zapatos. A veces nuestros papás necesitan, pero nunca piden a sus hijos, porque son sabios. Dicen, no sé cómo él está, tiene su propia familia, sus propios hijos, entonces no quiero ser una carga. No dejemos que nuestros padres piensen que son una carga, sino son una bendición para nosotros, y honrémoslo, porque es lo que a Dios le agrada, la honra. Sí. Y ahorita que estamos diciendo eso, me voy a meter un poquito más profundo, porque aquí, no sé si voy a pronunciar bien la palabra, recuerde que yo apenas hablo español, pero aquí en este país a los suegros se le dicen father-in-law o father-in-law. Entonces también son padres. Padres. Porque sí honramos a nuestros padres, pero a nuestros suegros. Y es que uno aprende. Y ese es el otro problema, porque entonces ahí, fíjense, lo que pasa que, digamos que yo, mi esposa quiere honrar, o yo quiero honrar a mis papás, pero mi esposa dice, no, ¿y los míos dónde están, pues? Y ese es un problema. Pero queremos que nos vaya bien. Sí. Sí, entonces tenemos que honrar a ambos. A los dos. Parejos. A los dos. Yo siempre le digo eso a Ana, honremos a tus padres y también honremos a mis padres. Pero los tuyos ya no están, podrá decir cualquier persona, no, pero con nuestra actitud honrémoslos. Sí, así es. Porque tenemos que honrarlos con nuestra actitud, con nuestro... Y voy otra vez a lo mismo, si podemos darlo económicamente, en nuestra capacidad de darle... Ahí es donde hay, a veces nos metemos en unos problemitas a veces, porque si el esposo, como el esposo tiene a su papá, si ama mucho a su papá, es que él es mi papá y a mi papá todo lo que quiera, y la esposa va a decir, ¿y el mío? Sí. Y entonces a veces ese es un tema de muchas, también ha pasado muchas separaciones. Yo he conocido a mucha gente por eso, porque no hay una comunicación también de que el esposo con la esposa, porque como el esposo trabaja y gana más, y pues le mando esto, y mi papá, pues mándale tú si tú trabajas también. Entonces esa ya no es una bendición, y como nosotros que ya no tenemos a nuestros papás, y que como ahorita estabas diciendo que, hablando como de tu esposa, que cómo vaya a honrarlo a nuestros padres. De todo lo que tú le has hablado a ellos, que fueron nuestros papás, háblenle a sus hijos. Es una honra que les están dando. Cuando, si ya no tienen a sus padres, den buen ejemplo, que sus hijos crezcan sabiendo quiénes fueron sus abuelos. Sí. Cómo fue nuestra vida, nuestra infancia. Porque allá en nuestro país, ahora ya no hay respeto, pero antes sí, uno si se casaba con su esposo, a la mamá del esposo, mamá, y al papá, papá.
y con mucha educación, de que buenos días y se agacha uno y mucho respeto y eso no sé ya. Si todavía se pasará. Ya pienso en algunos lugares y la gente que es sabia también y que sí, conoce del Señor, sí, que ha aprendido también llevar la palabra, sí, de verdad, cómo dar una honra. Sí, iba a decir algo, hermana Fabiola. Sí, es que igual, bueno, yo pienso que también a mí me sucedió, ¿verdad? Antes, ajá, mucho mi suegra, y yo me gusta observar, pero creo que al paso del tiempo siempre yo he pensado y pensaba anteriormente, ¿verdad? Donde está mi esposo va a estar mi suegra. Y como usted decía, pastor, yo estoy agradecido porque mi esposo estaba conmigo, entonces esa honra se la daba a mi suegra porque decía, ella me dio a mi esposo. Entonces uno da ese tipo de honra así. Y con mi suegro, pues todavía fue más, pues como si yo fuera su hija para él igual, y fue un amor más fuerte, uno aprende. Y ahora que ya ellos ya durmieron, quizás yo en mi tiempo pude dar ese amor, ¿verdad? Porque yo me sentía bien con ellos, llegué muy joven a su casa, y ahora viceversa, ahora yo lo miro porque mi esposo honra a mis padres y yo no le digo, hey, tienes que darle, o no, no, claro que no. A veces mi papá llega a comer, se sienta y, ¿qué quiere, don Fernando? Le sirvo. Y para uno es una satisfacción, es una bendición muy también hermosa. Y que dices, gloria a Dios, ¿no? Porque pues trata bien a mi papá. Y para él también es una bendición porque Dios mira cómo trata a mis padres. Exacto, porque entonces viene la bendición. Sí, así es. Le va a ir bien. Amén. Pero entonces, mire, porque hay casos donde en los matrimonios, ya sabe usted, siempre odian a los suegros. Siempre es una discordia eso. Sí, eso. Sí, hasta separaciones tengo que han habido. Entonces vamos a otro punto también, porque sí, a veces, y quiere, digamos, quiere los suegros que le vaya bien a su hijo, pero ¿cómo va a querer que le vaya bien si odia con el que está casado o la que está casada? No le va a ir bien. No, porque está maldiciendo. Exacto. Sí, bueno, mire, no queríamos hablar de eso, pero vamos por ahí, porque sí, es amor a los padres. Sí. Amor al padre, amor a los padres. Hay que amarlo y honrarlo y orar por ellos. Y vuelvo a decir una vez más, si tiene sus centavitos en Guatemala, honrelos. Así es. Porque hay gente que dice, hasta que tengo 1,000 le voy a mandar algo. Sí. Pero si no comienzas con lo poco, nunca le vas a mandar cuando tengas 1,000. Sí, o como usted dice, pastor, igual sí, a veces tienen dinero. Ellos, por ejemplo, trabajaron de jóvenes, sí, y creo que ya ahora dicen a veces los hijos, es que ella tiene dinero, él tiene dinero, pero a nosotros como hijos no nos corresponde juzgar a los padres. Si ellos tienen, gloria a Dios, uno tiene que saber dar, porque más bendecido es el que da, como usted nos explica en la Biblia, sí, el que da que el que recibe, y uno aprende, bueno, por lo menos cuando yo salgo a veces a comer con mi papá y eso, yo me siento y lo cero y me gusta junto con mis niños, sí, estar con él, y eso para mí me trae una satisfacción, es una bendición que yo siento, sí, mirar que mi papá está conmigo, porque sí, como usted dice, el día que pase y el Señor los lleve, uno ya no se quedó con ese pensamiento, híjole, le hubiera dado esto, híjole, ¿por qué hasta después? Mejor, sí, ahora es el tiempo, hermanos, que si usted lo tiene, como usted dice, pastor, aprovechemos. Y como dice, esa es una honra al padre, a la madre. Y también, pues, si nosotros podemos hacerlo así, como usted dice, con nuestro pastor, con nuestra pastora, quizás algún, sí, tiempo, que tengan ellos un poquito de tiempo, porque a veces las cosas de Dios son primero, ¿verdad? Pero si ellos tienen tiempo, mira, tengo tiempo para hacer esto. ¿Quiere ir conmigo, pastor? ¿Quiere ir con nosotros, pastora? Como usted, sí, nos ha enseñado, también, pues, uno, la hija no puede salir, solo que vaya pastor y pastora. Sí. Es una bendición compartir con ambos. Si uno quiere darle a la pastora esa honra, pero va el pastor, ellos son uno mismo. Sí. Es una, sí, doble bendición porque lo estamos haciendo, sí, junto, ¿verdad? Sí. Y, fíjese que a mí, como yo conozco a mi hermana, sí, que si era, no, sí, la nuera se da cuenta que el hijo no está honrando como debiera al padre.
Entonces a veces hay esposas que le dicen, mira, ¿qué pasó con tu papá y con tu mamá? Él te engendró, sí. Él te ayudó, Él es el que, por Él estás, bueno, por Dios estamos aquí, pero, sí. Pero mira, mándale sus centavitos, porque a veces ha tocado casos así, ¿verdad? De, sí. De, a veces hay nueras que sí valoran sí. a los suegros y le dicen al hijo, ¿verdad? Mira, mándale a tu papá, a tu mamá. Eso es lo que le agrada a Dios. Y entonces le comienza a ir bien. Sí. El matrimonio comienza la bendición. Amén, pero, no sé si pero sí hay casos. Pero vino el esposo y dice, ¿y tú qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Por qué vas a mandarle a ellos si son mis papás? ¿Qué te los quieres ganar de esa manera? Y es alguien que no conoce de la palabra del Señor, sí. Porque en vez de decir, oh, gracias porque te acuerdas de mis papás, sí. Porque los estás bendiciendo, porque les estás dando el cariño que, sí. Que realmente sientes, porque de verdad, y nueras no que sí aman a sus suegras. Sí. Y yo tengo una bendición de tener buenos suegros. Y, por ejemplo, sí. Vamos a poner un ejemplo en la Biblia, Ruth. Ajá, con Noemí. Wow. Ese es un amor, porque ella no la tenía como suegra, no. Sino ya la tenía como una madre. Y cuando da a luz al hijo, que no era ni su nieto, ajá. Y dice la Biblia que ella lo recibió al hijo, ¿verdad? Sí. En sus brazos, y ya no se decía que era el hijo de Ruth, sino se decía que era el hijo de Noemí. Y mire cómo le trata a esta mujer, la suegra de Ruth, sí. A Noemí, porque ella se fue a una ciudad y les fue mal, falleció el esposo de ella, sus dos hijos, sí. Y regresa a su ciudad y cuando llegó a la ciudad dice, sola me fui, vacía me, llena me fui, dice, y vacía regresé, no traigo nada. Uh-huh. Y ahí y llevaba la gran bendición. Ahí iba la nueva. Por eso la gran bendición de Ruth, porque ella era una bendición para Noemí. Pero mire, ¿cómo se sintió ella? Sí. No cambió su forma de pensar. Ahora, si no, yo soy yerno también, ustedes son nueras. Imagínense que un día le dijera, si mi hijo solo está ahí, él no está con nadie. O mi hija sola está. ¿Cómo se siente uno? Ah, sí. Dice uno, no me quiere. Sí. Y entonces ya, eso le quita el la posibilidad de honrarlos. Sí. Si eso hubiera pasado con Ruth, sí. No se contara lo que es, no hubiera quedado escrito sí. Su nombre en la Biblia. Amén. Una suegra, una nuera. Una nuera, excelente. Que honró a su suegra y mire que no le importó dejar a sus verdaderos padres y su pueblo y cuando iban a segar, a cosechar, dice la Biblia que iban segando otros adelante de ella y ella iba recogiendo lo que los otros iban dejando y lo que ella pensaba no pensaba en ella, ella iba segando pensando en su suegra. Qué bendición, ¿verdad? Por eso la bendición era ella, porque ella ya lo llevaba ahí. Y Noemí todavía les decía, porque eran dos nueras, uh-huh. Y les dijo, cada quien regrese a su casa. Pero mire, que digamos que usted o que yo o que la hermana Fabiola sí. Fuéramos a trabajar pensando, no en nuestros padres. Sino sí, en nuestros suegros. Wow, eso sería, y mire cómo termina, porque de ahí nace Isaí, y de Isaí nace David, creo yo, y de ahí viene la descendencia de Jesús. Sí. Wow, eso es tremendo. Por eso dicen en Hechos que es mejor, es bienaventurado es dar que recibir. Así. Sí. Y nosotros es lo que tenemos que enseñar. Yo siempre veo a nuestros hijos que tienen que enseñar, tienen que enseñarse, aprender. Así. Tienen que... pero la enseñanza está en casa, porque nuestros hijos son como una esponja, cierto. Absorbiendo sí. Todo lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos, el ejemplo que les damos, cómo hablamos, como decía el pastor, salimos de la iglesia y nos vamos hablando ya del pastor, de la pastora, de los hermanos, sí. O del vistes lo que de llevaba, nuestros o, padres, cómo se o de nuestros suegros, ajá, o de nuestros padres, o cómo se fue, o cómo vino. De una o de otra manera sale uno y nuestros hijos, los chiquitos, nada más van escuchando. Sí, quiero saludar a la prima Mildred y que Dios la bendiga y que honre a su papá. Amén. Tío, al tío ahí, que lo, con lo que pueda apoyarle. Y los que ya tenemos esposa,
Honremos a nuestros sueros. Amén. Ustedes Amén. Que son nueras, que sí son, que sí, sí, son, que sí somos la que no era. Hay que honrar a los sueros, porque son padres. Amén. Son sí. padres que Dios dice, honralos para que te vaya bien. Amén. Y es que Amén. Cuando realmente nosotros, bueno, ahora yo pienso que cuando yo conocí a Cristo, ahí aprende uno realmente que en lugar de, como dice usted, era la nuera, aprende uno a que uno gana un hijo, y si es un matrimonio, es un hijo, ganas una hija, viceversa. Y ahora nosotros que somos padres, creo que el día que nos toque, yo he pedido mucho a Dios que sea un hombre de Dios, ¿verdad? Y voy a ganar un hijo. Yo nada más tuve un hijo varón y creo que me va a tocar tener muchos hijos, 3 hijos más. Aprender mientras, como yo digo, sea un varón de Dios que tenga temor para sí, que hombre. Sepa tratar a mis hijas con respeto. Wow. Y eso es bien, es una bendición, porque realmente se cumple la palabra y uno aprende a amarlos como hijos mientras ellos se comporten. Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres, como hijos, porque yo quiero que le vaya bien a Jiré, a Emanuel, pero para que le vaya bien, tengo que enseñarles a ellos que honren a Dios, que honren a su pastor y que honren a su papá, pero no solo a masculino, sino también femenino. Honra a tu padre y a tu madre. A mamá y a mamá. Y es que, como usted dice, pastor, a veces uno tiene, como mujer también, uno tiene necesidad, porque siempre decimos, ah, es que a papá, o a papá, pero como aquí, como vemos a veces también nosotros, nuestra pastora quizás también tiene necesidades, alguna cosa, no sé, algún gustito, algo, y a veces nosotros siempre en la iglesia decimos, pastor, es bueno, es una bendición, pero también, como dice usted, no nos olvidemos de nuestra pastora, así como de nuestra madre en lo secular, eso es una bendición bien grande. Y que bueno, a través de del tiempo en la palabra uno va aprendiendo. Y yo he aprendido con mi mamá también en lo secular. Es una bendición muy grande que uno quiere. Sí, saludamos a la hermana Tatiana también, a la hermana Pati. La hermana Aide. Dios también bendiga. Dios les bendiga, hermana hermanas. La hermana Brenda. Sí, nuestra hermana del Dalí me dijo que me la saludara, que ella nos ve siempre, que Dios la bendiga, que Dios bendiga a sus niños, la extrañamos mucho, dice que quiere regresar, bienvenida va a ser si Dios permite que regrese un día. Vamos a estar orando mucho por usted y lo que me contó de sus hijos es una bendición para usted, como la están honrando, y yo me imagino que honró a su padre y a su madre también por lo que está recibiendo con sus niños. El Señor la bendiga. Yo igual así miro pues a mi cuñada Mari, Dios te bendiga, igual ya sus hijos grandes, y qué miro cómo la honran, ya están grandes, los miré muy pequeños, y ahora miro cómo la honran, y Dios te bendiga, Mari, y se pone uno contento de mirar, ¿verdad? La familia, de escuchar lo que le cuentan, las amistades que uno también tiene, cómo han crecido y reciben la honra en Cristo, ¿verdad? La hermana Daisy también. Sí, y la otra cosa que quería yo decir también, que tenemos una gran responsabilidad nosotros los padres. Amén. Porque el padre del pródigo nunca maldijo a su hijo. Ese es el otro también. Ahorita solo hablamos de nosotros como padres, tenemos una en nuestra boca está la bendición para nuestros hijos. Amén. Como lo que decía la hermana Fabiola, padre, oro para que tenga un buen esposo, una buena esposa. Padre, que le vaya bien. Pero hay padres que como no los tratan bien, tampoco bendicen, sino maldicen. Es que tenemos que bendecir, hermano. Nosotros tenemos que bendecir, fuimos puestos para bendecir. Entonces ya sumémosle otra paternidad a los suegros que son como padres también. Sí, amén. Entonces ya sería al padre del Dios, al padre de nuestro cuerpo, padre de nuestra alma y también, ¿verdad? Sí. Pero tendríamos que honrarlos. ¿Queremos que nos vaya bien? Honremos. Y nosotros como padres, porque aquí hay dos madres y yo soy papá, bendigamos a nuestros hijos. No se portan bien, bendícelos. Así es. Bendícelos, porque la bendición de un padre es la que desata todo lo que nuestros hijos van a hacer. Sí, no se le quedan las letras a tu nene, dile, usted es inteligente. No se le quedan los números, usted es inteligente. Así es. Porque en la boca hay poder para bendecir o para maldecir.
Pero como, ay, mire, la hermana Daisy, Dios le bendiga, dice, saludamos a la hermana Daisy. Dios le bendiga. Ya nos había hecho falta. Sí, yo le ahorita vi a la hermana Daisy, sí, porque me acordé de ella, que ella está muy necesitada de la palabra. Ya iba a decir, qué bueno verla, es que siento qué bonito verla, sí, como que las estuviéramos viéndola, pero sí, el Señor la bendiga, sí, y se ha ganado nuestro cariño. Y más el del Señor, porque está tomando el consejo de la palabra, está escuchando. Así y es algo que va a ser un milagro en su vida. Sí, que un día va a llegar y nos va a dar el testimonio de lo grande que ha hecho Dios, del milagro que Dios ha hecho en su vida. Pero tiene que tener fe y entregarle el corazón al Señor y amar sinceramente. Hay que amar al Señor, hay que amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros pastores, a nuestros vecinos, porque si dice que el amor triunfa, sí, sí, y a veces hay mucho rencor en nuestro corazón y eso hace que ya no... Es que ya solo 5 minutos tengo, sí, que viendo el reloj allá, porque mire, hay otro, porque el enemigo lo que no va a querer es que nos vaya bien. Sí, sí. Si hay alguien que está interesado que no nos vaya bien, es el enemigo, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Porque entonces ahora cuando lo que estamos viendo hoy en día, muy famoso, divorcios. Sí. Y ahí es donde los hijos dicen, ¿y ahora a quién le voy? Sí, es verdad. Y sí, los hijos no deberían de cambiar su amor, aunque yo no sé largo explicación, porque tampoco tendría que apoyar el divorcio. No. Pero como Dios no nos puso a juzgar a nuestros padres, sino lo que nos puso es a amarlos. Exacto. Aunque tal vez tu papá o tu mamá dejó a su cónyuge, así, la obligación de nosotros sigue siendo la misma. Amén. Amarla. Amén. Y amarlo. Tuvieron errores, divorcio y todo eso. No juzgar. No, sí, no. Yo sí puedo juzgar. No. A los padres, sí, pero un hijo no puede juzgar a su papá. Sea que el papá sea infiel, sea que el papá sea borracho, sea que la mamá sea, yo no siempre sé. Siempre va a ser padre. No tiene que, no podemos hablar mal de ellos, porque al hablar mal de ellos, retenemos la bendición. Exacto. Le hicieron una pregunta al apóstol Germán, un hermano en la cita pastoral, le dijo, apóstol, ¿qué hago? Mi mamá me está pidiendo dinero y ella lo está usando para, no sé si para drogarse o para algo. ¿Le sigo mandando o no? Uh-huh. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Qué difícil, porque si usted sabe que su mamá o su papá, el dinero que usted le esté dando, no lo está invirtiendo para su salud. Sí. ¿Y sabe qué, cuál fue la respuesta? La que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. No importa lo que él haga o deja de hacer. Así es. Y hay que orar por nuestros padres. Gloria bendigo a mis padres, sí, y a Dios, amén, y a todos mis coberturas. Amén. Y a mis suegros también. Amén. Amén. Las últimas palabras, mi hermana Sonia, después mi hermana Fabiola. Amén. Algo muy bonito que estaba yo leyendo ahorita en Primera de Corintios 13:13 dice que, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, que permanezca en nosotros. Amemos, honremos a nuestros padres. Y el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas si tenemos paz y tenemos fe. Jonel, nos despedimos. Sí, el Señor los bendiga y gracias por estar al pendiente de nuestros temas. Y si le gusta, dele like. También ya estamos en YouTube. También ya lo compartimos ahí. Compártala, dele dedito arriba si le gusta. Sí, pues sí. Es una bendición, ¿verdad? Que estuvimos aquí compartiendo un poquito de la palabra. A mí me agradaba mucho lo que decía Pastor y también pienso en que, por ejemplo, Dios ama, nos ama mucho a nosotros, pero no ama nuestro pecado. Así quizás como usted dice, también cuando nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, quizás no nos agrada porque a veces tienen errores o pecados, pero nosotros nos corresponde amarlos, no juzgarlos. El que los va a juzgar es Dios, al igual que a nosotros, a cada uno, porque de eso nadie se va a escapar. Eso sí, como dice el apóstol, dice, muchos piden y oran porque Dios quite esto que está pasando en el mundo, pero a veces es necesario que pasemos un proceso y Dios no lo va a quitar. Así nosotros
tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre, porque eso, ese es un mandamiento. Dios no lo va a quitar. Ya Dios lo escribió. Y nosotros tenemos que ponerlo por obra para que cuando estemos en el Bimá de Cristo, ahí nos pongan una palomita, como decía el pastor. Dios les bendiga, hermanos. Sí. Yo, lo que decía mi hermana Sonia ahorita, el máximo fruto es el amor. Así es. Y cómo vamos entrelazando lo que Dios nos está dando, porque comenzamos con el Salmo 1. Uh-huh. Ahí sabían, deje eso. Les comenzamos con el Salmo 1. Y no sé si se recuerdan, pero yo me recuerdo del Salmo 1 todavía. Que es que un todo esto viene del primer fruto, fue el amor. Pero que es un, exacto, que es un árbol que da fruto. Amén. Y el primer fruto es el amor. De los 12 frutos hay uno que se llama amor. Y estamos, entonces todavía nos faltan los demás. Como 5. 11 frutos. Nos faltan como 5 a nosotros todavía. 11 frutos y nos faltan todavía el orden de la mar. Aunque ahí faltarían más todavía. Pero nos faltan 4 frutos: a congregacional, a los amigos, a la humanidad, sí, porque no hablamos de y a los enemigos. 4. Pero vamos en lo mismo todavía. Sí, a los padres ya. Que venimos del Salmo 1 y vamos ahí. Y yo, sinceramente, yo sí me quiero ir con Dios. Amén. Porque y lo que yo estoy enseñando, cabal, porque los que permanecen en la tierra prometida. Amén. Sí, porque a cualquier gente que hay gente que no honra a su papá y tiene dinero y eso, y ellos piensan que eso es que le vaya bien. Eso es bendición, pero es bendición terrenal. Que le uno vaya bien en la tierra que Dios le prometió es que entre uno a la tierra. Amén. Sí. Pero ¿cómo voy a entrar? Honrando al 4, ya le sumé uno yo. No es bíblico, tal vez sí, pero yo le sumé uno, los suegros. Amén. Los suegros, sí. Entonces, yo estoy contento con Dios porque la venida de Él está cerca y Él nos está enseñando cómo entrar. Porque es la misma enseñanza, hermano, no hemos cambiado. Nosotros no queremos ser moradores de esta tierra, queremos ser moradores de Sion. Amén. Amén. Oremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Y gracias, hoy, Padre, hemos expuesto tu palabra juntamente aquí con mis hermanas. Sí, y yo te pido que bendigas a mi hermana Fabiola y mi hermana Sonia. Señor. Y que bendigas a las hermanas que nos están viendo, a la hermana Daisy, a la hermana Mildred, a la hermana Gloria, de poder amar a nuestros padres, Señora, a nuestros 3 paternidades y a nuestros suegros también. Gracias, en el nombre de Jesús, reprende al devorador y al destructor. Si alguien está enfermo, Jesús, con tu mano de sanidad, en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. En el nombre poderoso amén, de Jesús. Señor. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Dios les bendiga, hermanos.